Hoy nos hemos sorprendido conociendo una nueva técnica de cultivo aplicable a nuestros invernaderos desde Almería. Se está desarrollando de forma experimental todavía, se llama acuaponía y consiste en producir hortalizas y peces al mismo tiempo. Con el agua de los peces se riegan las hortalizas, así de claro. La inversión es solo una y el negocio doble. Nos vamos a destapar la canal. A ver si somos capaces de ver algún pez. Pero es bastante difícil porque es un pez muy miedoso. Entonces vamos a ir destapando uno a uno. Ha habido suerte. Vale, no es miedosa. La acuaponía es la combinación de la producción de un cultivo con el engorde de peces dentro del mismo invernadero. Tenemos la tenca, este pez aquí en el agua, y con este agua también se abastece a la planta del tomate. ¿Cómo funciona esto? Son dos circuitos cerrados distintos. El agua de los peces recircula sobre los propios peces, pero cada 48 horas el agua que extraen las plantas se completa con el excedente de los peces. El pez se alimenta de pienso específico para esa especie de pez, en este caso se trata del pez tenca, y el cultivo se nutre de una solución nutritiva, fertilizantes y agua. Y cada 48 horas reciclamos parte del agua de la canal para preparar la solución nutritiva del cultivo. Estos son hortalizas y peces en el mismo invernadero. Esto es experimental, pero vosotros queréis que en unos años los agricultores puedan tener estas explotaciones. ¿Qué beneficios tiene la acuaponía para un agricultor que nos esté viendo? El primer beneficio es ahorro. Ahorro para el agricultor. Ahorra en agua y fertilizantes. Esto es un pez de río. ¿Aquí se puede poner un pez que no fuera de río? No, porque el agua que utilizamos para el fertirriego es agua dulce. Para regar la planta. Bueno, esto es una revolución. Sí. Se pueden cultivar aquellos tipos de peces de agua dulce cuyo rango de tolerancia a temperaturas máximas y mínimas sean las mismas que las temperaturas que se alcanzan dentro del invernadero. Por ejemplo, un tomate viene bien con una tenca, pero por ejemplo una tilapia vendría bien con otro tipo de hortaliza también. Una tilapia iría bien con un tomate, pero habría que calentar el agua en invierno. Este es el sistema de cultivo de la planta, ¿no? ¿Cómo funciona? Se le aporta el agua con los nutrientes, sí, a través de este pequeño emisor. Sí. Y digamos que el agua va circulando por gravedad. Y del invernadero a la mesa, esto es tilapia, es otro de los peces que se pueden criar en invernadero, al igual que la tenca que hemos visto, y la combinación hortaliza y pez del invernadero en la cocina, es deliciosa. Es perfecto, porque además estamos hablando de un pescado que es de agua dulce. Hemos hecho un tomatito relleno que va con un ceviche de tilapia roja. En segundo lugar, hemos preparado un crujiente de tilapia roja con un fondo de ajo blanco, que es muy típico de aquí de Almería, con una mermelada de tomate. Y la tercera combinación, hemos hecho un rollito de tilapia roja con hortalizas del invernadero de aquí de Almería. La acuaponía está todavía en fase experimental por parte de la Fundación Tecnova, pero podrá ser realidad en pocos años y seguro que revolucionará el campo. El agricultor tendrá un 2x1, peces y hortalizas, rentabilizando así el invernadero. Era lo único que faltaba en este mar de plástico, peces.